que voy a intentar hacer algo que me pareció muy difícil de hacer como ejercicio intelectual, y es comparar dos casos que son muy difíciles de comparar, que tienen algunos factores en común, tienen muchas distinciones entre ellos, ambos son muy interesantes, son casos que desde cierto punto de vista tienen resultados muy positivos y por otro lado tienen problemas sumamente graves y negativos, y la proyección hacia futuro en términos democráticos es puesta en duda por estos problemas. Y los casos que voy a comparar son los casos de el problema de democracia en Israel actual y el problema de democracia en Chile actual. Son distintos. ¿En qué son distintos Chile e Israel? En todos son distintos. O sea, el tamaño es distinto, la ubicación geográfica, la cultura, el background, las religiones son en gran parte distintas, las sociedades son muy distintas. Una es una sociedad, la chilena es bastante homogénea, poco migratoria hasta los últimos años, con un poco de inmigración peruana y con el caveat del exilio, que fue mencionado antes, que sustrajo de Chile un capital humano muy, muy importante y que no logró devolverlo. O sea, el retorno a la democracia no logró devolver la mayor parte de ese capital humano. Y aquí vienen las similitudes. ¿En qué se asemejan los dos países? Chile e Israel, y también México, son miembros de la OECD. Son los nuevos miembros de la OECD, de la Organización de Estados Desarrollados, si quieren ustedes, y por ende tienen de alguna manera que ajustarse a los criterios de la OECD para seguir funcionando dentro de este marco. Y esto tiene requerimientos importantes e interesantes, porque a la vez Chile e Israel son países en los cuales se ha impuesto un modelo de mercado abierto, llamado por algunos neoliberal, que ha tenido éxito. O sea, si dividimos los países del mundo entre economías sustentables y economías no sustentables, la chilena en los últimos 30 años, al igual que la israelí, son economías sustentables de relativamente alto crecimiento, relativamente bajo desempleo y relativamente distribución de ingresos que va empeorando continuamente. Esta es la característica general de este tipo de tipología. Y hay otro punto en común entre los dos países, que es el año 2011. En el año 2011, Chile se ha caracterizado por violentas demostraciones estudiantiles que demandan educación gratuita, fin al lucro en la educación académica especialmente y en la educación en general, hacer cumplir la ley tal como ha sido dictada, aunque fue dictada bajo la dictadura, es decir, que quien establece una universidad en un garage no lo hace para enriquecerse, sino para hacer avanzar la cultura a nivel general del país y hacer avanzar el país. Y en Israel, en paralelo, ha habido una gran protesta social que ha sido mencionada aquí en este foro, ayer a la mañana, que también cubrió el periodo paralelo que sería el verano del 2011 en Israel, que es el invierno del 2011 en Chile. O la desconfianza o el rechazo de la política y la búsqueda, aún dentro del marco democrático, de otros canales de expresión para lograr satisfacer las demandas. Entonces diría yo que estos dos países, con bajo desempleo, con Producto Bruto Per Cápita creciente, o sea, en una época de crisis mundial donde las economías en general no crecen, Chile e Israel siguen creciendo, un 4%, 3,5%, etcétera, pero siguen creciendo. Y eso es muy alentador, y eso les permite a los gobernantes del país, que son los principales defensores del modelo, tanto en Chile como en Israel, decir, bueno, ven que hemos evitado caer en la crisis en que se encuentra España, en que se encuentra Grecia, porque esas son las comparaciones, ¿verdad? Dice, y nosotros
es verdad, hay protesta, hay problemas, hay demandas, pero hay empleo y no estamos en el tipo de crisis de descenso del producto bruto brutal, como sucede en España, como sucede en Grecia, en Italia, o con porcentajes de desempleo juvenil del 50% en el sur de Europa, o sea, 50% que no ve el futuro porque no hay empleo. Eventualmente habrá empleo, me imagino, pero ahora se ve muy mal. Hay un éxito, sí, de la protesta. Y el éxito es que en ambos países han instalado en la esfera pública en forma seria un tema del cual no se va a poder retroceder. Y para mí el índice de la instalación no está solo en la noticia sobre la protesta, porque sigo creyéndole a mi padre que decía que los periódicos al cabo de 3 días sirven para envolver pescado. Nada más. Los bits de televisión al cabo de media hora ya la gente se le borra. Eso va más rápido inclusive. Pero en el momento que se instala en la esfera pública y gente seria, ustedes de alguna u otra manera, comienzan a escribir trabajos serios sobre esto y comienza una discusión que los políticos no podrán eludir, quizás algo suceda. Y eso me hace pensar que quizás las democracias, la verdadera esencia de la democracia, no es haber llegado a una etapa donde todo se estabiliza, sino vivir en una continua transición. ¿Por qué? Porque la democracia va resolviendo problemas que a su vez generan otros problemas y que hay que resolver también. O sea, en el fondo, una democracia que se estaciona, que se frena, que se petrifica, muy rápidamente va a dejar de ser democracia porque la sociedad va a seguir cambiando, porque la economía le va a presentar problemas, porque habrán crisis políticas y habrá todo lo que sucederá. Por ende, pensemos que quizás los reales mecanismos de democracia son aquellos que permiten un cambio transicional siempre a una sociedad mejor. Y para terminar, una palabra sobre Israel. En Israel la cuestión yo la presento siempre bien simple. En Israel el sistema representativo proporcional absoluto que tenemos nosotros era un sistema ideado para un pueblo que se estaba gestando como nación y que estaba construyendo un Estado. ¿Por qué servía? Porque repartía la torta entre todos. Porque en el momento que hay alta representación proporcional, todos los sectores sociales están representados como gobierno o como oposición dentro del Parlamento y se encargan en las negociaciones entre ellos de repartir la torta, es el presupuesto, o sea, los recursos existentes. Fantástico. El problema empezó el día que se fundó el Estado formal, porque el día que se fundó el Estado formal en medio de una guerra en el 48, la necesidad era de tomar grandes decisiones, y grandes decisiones en un sistema representativo proporcional con un índice de entrada al Parlamento muy bajo son imposibles de tomar, porque cada decisión que se va a tomar se desmonta la coalición de gobierno y se produce una crisis. Entonces, desde el 48 hasta ahora estamos intentando reformar el sistema político israelí, pero para reformarlo hace falta una época de tranquilidad y eso no hay. Y las grandes decisiones que Israel tiene que tomar son con respecto a la paz, los territorios, el Estado palestino, todo lo que ustedes conocen a través de la prensa. Esas no pueden ser tomadas dentro del sistema actual y el sistema actual no puede ser reformado mientras haya una constante amenaza de crisis existencial, de guerra, que es lo que hay allá. Entonces, también el sistema israelí, de alguna manera, está entrampado como Bachelet, pero de una manera, yo lo dibujaría de una forma distinta que el queso del sándwich. Gracias. Thank you.